Entre los artículos atacados por supuesta inconstitucionalidad y que fue declarado en estado de fallo figura el párrafo 3 del artículo 45, que deja en manos de los altos organismos para escoger el tipo de primarias de cada organización política. Se declara en estado de fallo el presente expediente. Segundo, se declara de urgencia el mismo. La demanda fue interpuesta por los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, Juan de Jesús Peña Ventura, Pascual Guzmán y José Ramón Ovalles. Advierten que de admitirse el recurso acudirán al Tribunal Superior Electoral para anular la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Porque entendemos que es inconstitucional y no viola nuestro derecho. ¿Pero qué su partido decidió bueno, el modo de primaria? Bueno, pero decidió en base a una ley inconstitucional. Y por eso estamos acudiendo. Nosotros estamos seguros de que ese artículo y ese párrafo va a ser declarado inconstitucional. En la audiencia encabezada por el Pleno del Tribunal Constitucional también quedó en estado de fallo con carácter de urgencia otro recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 3318, artículo 44, numeral 6, que trata de las sanciones por difusión de los mensajes en redes sociales que empañan la imagen de los candidatos. Y es que a consideración de la parte demandante, la ley está plagada de irregularidades. La ley de partidos políticos es, se puede llamar un artefacto. Es una ley que tiene una asepticemia, una contaminación en todo su cuerpo normativo de inconstitucionalidad. De igual manera, el Tribunal Constitucional se reservó el fallo por un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 8 y 54 de la Ley de Partidos. Crisaleidy Madé, Informativos Teleantillas.